Por ejemplo, lo que hoy es Big Data para nosotros, de acá a un año va a ser Short Data. Y lo que hace 5 años fue gran volumen de información para nosotros, ahora es pequeña data, ¿no? Si por ejemplo, al menos los que somos ya un poco antiguos en computación, ¿no? El profesor no me dejará mentir, andábamos con nuestros disquetes, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Estos disquetes coleccionábamos, nuestros disquetes, es más, andábamos así en caja, ¿no? De 3/4, nuestro instalador de Windows, nuestro instalador de... Así, caminábamos y orgullosos, pues, ¿no? Tengo mi instalador de Windows, ¿no? 8 discos de 3/4, el instalador de Windows 3.5, ¿no? ¿No? Hoy 8 discos, que tanta información, caramba, ¿no? De 3.5, ¿no? Y ahora, ¿cuántos 3.5, 8 discos son? Ni 40 megas, ¿no? Y 40 megas, ahora en un USB llevo gigas, ¿ok? Yo me acuerdo de mi primera computadora que me compré, tenía 4 megas de memoria RAM, ¿no? Era súper veloz, ¿no? ¿Ok? Y decía, oh, ya puedo almacenar aquí mi música, ¿no? Caramba, entonces... en el disco duro tenía como 200 megas, creo, algo así, ¿no? De capacidad, ya puedo almacenar música, decía, caramba, ¿no? Entonces, para la época, eso era gran volumen de información. Y la tecnología va avanzando, va avanzando, va avanzando, y puedes almacenar más, y más, y más, y más, más, más información, ¿no? Entonces... lo que encontramos como Big Data, y nos lo han metido en la cabeza por todos lados, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, yo lo veo particularmente, porque también soy de la academia, obviamente, ¿no? Yo lo veo más como un término muy comercial. El día de hoy les voy a presentar cómo es que las computadoras están siendo utilizadas para poder manejar grandes volúmenes de información, ¿no? Lo que es conocido como Big Data. Especialmente sobre las técnicas que son utilizadas de inteligencia artificial y que básicamente buscan hacer de que las computadoras aprendan por sí mismas, ¿no? Y lo que se conoce como aprendizaje de máquina o machine learning. En los últimos años, la generación de información ya escapó de las manos de las organizaciones. Antes, las organizaciones generaban su propia data. Es más, era información de que estaba relacionada mucho con información interna de las organizaciones. Ahora, cada usuario genera data, entonces ya la organización no tiene el control de esa información. Y como ya perdió el control de esa información, lo que necesita son de técnicas que le ayuden a poder manejar la información que está alrededor de la organización. Entonces, para eso necesitamos de técnicas inteligentes que busquen esa información que sirva para beneficiar a la organización, ¿no? Entonces, lo que hace falta son profesionales que generen ese tipo de estrategias de tecnología para poder hacer que las organizaciones saquen provecho de la información que está alrededor de ella, ¿no? Entonces, toda esta información se genera a partir de las redes sociales, de los teléfonos móviles, en la internet, ¿no? Información que está, por ejemplo, alrededor inclusive de televisión, información que está en Facebook, en Twitter, y para todo ello necesitamos estrategias inteligentes que extraigan patrones y que sirven para la organización, ¿no? Para eso necesitamos gente que haga todo eso, ¿no? Y gente capacitada que tiene que tener conocimiento de técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, machine learning y todo lo que es computación en sí, ¿no? Bueno, la demanda es altísima, ¿no? Porque en nuestro país especialmente no tenemos profesionales capacitados para que puedan satisfacer lo que las empresas están queriendo, que es básicamente personal que busque información, además que proteja la información, como dices, ¿no? Pero sobre todo buscar información que sea beneficiosa para la entidad, para la organización, ¿no? Y que le pueda servir para buscar el beneficio no solamente de posicionamiento, sino también especialmente económico a las organizaciones, porque finalmente, por ejemplo, si una organización quiere colocar un producto nuevo, antes de colocar el producto nuevo, quisiera saber cómo está el mercado pensando sobre
sobre este producto, eso lo puedes saber analizando las redes sociales, internet, todo ello. Y antes de colocar un producto ya podría él saber si ese producto va a tener o no va a tener éxito, ¿no? Pero un profesional que te diga todo eso, analizando la data, buscando los patrones, pues no tenemos mucho en nuestro país. ¿Por qué? Porque para ese tipo de profesionales necesitamos gente que conozca de saber programar, especialmente, ¿no? Computadoras, ¿no? Tiene que tener conocimiento de lo que es inteligencia artificial, especialmente aprendizaje de máquina, y también obviamente aspectos básicos como estadística, matemática, ¿no? Y todo lo que es programación. No, felicitarlos porque las charlas estas son un medio para poder difundir y para que los estudiantes vean cómo está la tendencia de su profesión, ¿no? Y también se proyecten hacia lo que una vez que egresen de la carrera puedan dedicarse, ¿no? Porque la tecnología avanza y necesitamos gente que esté preparada para poder enfrentar a toda esa tecnología y no solamente utilizar la tecnología, sino poder generar tecnología, que es lo que nuestro país necesita, y obviamente las universidades estamos llamadas a poder generar ese tipo de profesionales, ¿no? Se habla que la construcción de software es human-based. ¿Por qué se dice que es human-based? ¿Por qué creen que es human-based? ¿Nos anima a decir por qué se dice que la construcción de software es human-based? Porque depende mucho de qué. ¿De? Del humano, de la capacidad intelectual, no tanto del esfuerzo físico como es en otros, digamos, en otras áreas de la ingeniería, como por ejemplo el caso de ingeniería civil, por ejemplo. Entonces, eso es lo que lo hace de alguna manera característico a diferencia de otras ramas de la ingeniería. También algo que es importante y que eso caracteriza a la construcción de software, que el software es intangible, es decir, el software no lo podemos tocar, ¿okay? A diferencia de un edificio, por ejemplo, que sí lo podemos tocar, y eso es lo que lo hace complicado y complejo, ¿okay? Podemos tocar de repente un USB, anteriormente un disquete, pero el software no lo podemos tocar. Entonces imagínense si queremos medir qué tanto nos va a tomar, por ejemplo, estimar el esfuerzo para desarrollar el software, pues cómo medimos algo que es intangible, ¿okay? Y sobre todo depende mucho de la capacidad intelectual de las personas, no tanto del esfuerzo físico. Otra cosa más, que el software depende del hardware y depende de otro software. ¿Okay? Sobre todo, ¿qué pasa cuando depende de otro software, ¿no? O sea, cuando hablamos de depende de hardware, pues hablamos de las computadoras, pero bueno, ya ha ido evolucionando, ya no solamente hablamos de computadoras, dispositivos móviles. Y cuando hablamos de otro software, pues en principio decir, ¿qué software? ¿No? El sistema operativo, de repente si van a desarrollar algo, el software relacionado a la base de datos, al motor de la base de datos, a la herramienta de desarrollo, a las librerías, ¿okay? Entonces, a veces ocurre, ¿no? Dicen, sí, pero yo hago mi software y aparentemente funciona bien, no funciona bien. Dicen, no, pero si yo he hecho bien mi software, y puede ser que hay algo mal en el software sobre el cual yo estoy trabajando, ¿no? O la característica, ¿no? Pero en mi casa sí funcionaba, me acaban de presentar un trabajo, ¿no? Pero cuando vienen, no, pero no. No funciona aquí, ¿no? Y bueno, finalmente a veces el software que desarrollamos, eso sí depende, por ejemplo, si el sistema operativo está mal y aparece de repente, desaparece pantalla azul, ¿no? O algo así. Mi nombre es José Antonio Pausán, soy actualmente el presidente de la sección Perú de IEEE Computer Society y actualmente trabajo en la Universidad Católica. Soy el director ejecutivo de la Escuela de Posgrado y director de la Maestría en Informática. Bueno, mi posición trata sobre el desarrollo de la ingeniería de software, cuál ha sido el desarrollo en los últimos años y hacia dónde vamos y cuáles son un poco los problemas que existen en cuanto a esta área de la computación, ¿no? Y qué es lo que se está haciendo un poco para en tendencia para resolver ciertas cosas y algunos mitos o creencias relacionados al tema, ¿no? Bueno, yo en principio el consejo que les doy es, en internet hay mucha información, pero hay que saber discriminar qué información seleccionan y leen, ¿no? Una de las cosas importantes es ir a fuentes confiables. Uno de ellos es todo lo que es, digamos, todo lo que publique IEEE u otras asociaciones importantes como SACM, o acceder a información de computación relacionada a computación incluso en fuentes como el Sevier o Springer. Pero siempre tratar de discriminar qué información es
es relevante y qué información es confiable dentro de todo este mundo de información que tenemos actualmente, ¿no? Una parte es gratificante y por otro lado no me siento tan bien que digamos, porque en principio comparado a otros países, pues hay investigadores que tienen muchas más publicaciones. Entonces, creo que en el país necesitamos mucho más, investigar mucho más. Para mí ha sido un esfuerzo porque finalmente en el país no se ha apoyado mucho la investigación, he podido hacer de alguna manera, dentro de mis posibilidades, investigar. Lo bueno es que el gobierno está apoyando la investigación, pero creo que hay un largo camino para recorrer para llegar a un nivel internacional o al nivel equivalente a otros países, ¿no? Pues bueno, es en primer lugar, en general, para cualquier carrera, no solamente para informática, es siempre estar capacitándose. No quedarse como están, no terminar la carrera y quedarse como están, no, sino siempre pensar en que uno debe estar capacitándose continuamente en cualquier ámbito, sobre todo en el caso de la informática, que hay muchas cosas que cambian muy rápido la tecnología, pero las bases siguen siendo las mismas. En otro lado es, si les interesa la investigación, pues es prepararse para la investigación, es llegar a hacer un doctorado, pasar a la maestría, luego al doctorado, y pues bueno, si realmente no están interesados y les gusta más irse a un ambiente profesional, no de investigación, pero igual tienen que tener una visión crítica de qué es lo que están haciendo, ¿no? Y como les decía, al margen de cualquiera de los ámbitos, siempre hay que capacitarse y estar continuamente perfeccionándose durante el tiempo y no quedarse con lo que uno le enseñan en la universidad, ¿no? La universidad realmente es un inicio de preparación para todo lo que se viene en la vida, ¿no? Pues bueno, me parece muy interesante y muy bueno que la UCH esté haciendo, esté creando estos espacios para que los alumnos tengan de alguna manera momentos en los cuales se les pueda, dentro de lo que alguno de nosotros, pues volcar parte de nuestra experiencia o conocimiento, más que todo por experiencia, porque digamos, por nuestra edad somos mayores que los alumnos y lo que volcamos es nuestra experiencia, al fin y al cabo. Y creo que es importante para que de alguna manera, esto es parte también de su formación, no solamente las clases, sino que tengan espacios de charlas sobre temas específicos que pueden estar vinculados o relacionados a las clases, pero de alguna manera también complementan las clases, ¿no? Y complementan su formación, lo que va a ser su formación profesional.